primera orquesta escuela del país es la que creamos en Chascomús hace 18 años por ese proyecto que fue reconocido en el año 2004 por el líder mundial en esto, que es el maestro José Antonio Abreu, que hace 41 años que pensó en la música como una herramienta de transformación social. Y ahí empieza el trabajo de una red, se crea la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina. Y bueno, y desde ahí empieza todo este ciclo de formación docente, de capacitación. Lo nuestro es eso, es trabajar con los docentes para que esto de verdad sea una herramienta de formación. Para nosotros es muy importante, ¿no? Poner en valor a los chicos y, bueno, y al futuro que está en ellos. La vida de un chico en orquesta tiene un día de clase individual de instrumento, después tiene de una hora, después tiene clases de fila de sus mismos grupos de instrumentos, los violines por ejemplo, uno de 2 horas, después tiene 2 ensayos generales de 2 horas también, así que van todos los días a la escuela. Inclusive se suman en los otros grupos de distintos niveles, eso es como de puertas abiertas, así que el que quiere ir va. Empiezan a estudiar a los 4 años, es sin límite de edad, pero el sistema apunta a chicos menores de 21. Yo empecé a tocar el violín a los 9 y empecé con la orquesta a los 10, casi 11, en el 2011. Desde ahí ya no paré más y seguí con esta orquesta. Para mí la orquesta es una de las cosas únicas que tengo, que me ayudan en el violín y a la vida, la verdad que es una de las cosas más importantes que tengo. Es una herramienta de educación ciudadana y de promoción humana, ¿no? La música es nuestra excusa para que los chicos en este entorno forjen valores, desarrollen sus virtudes y bueno, y desarrollen el hábito de que uno puede elegir algo. Y una vez que elige algo, tiene que dar lo mejor de sí en ese proceso, en esa elección, con todo lo que una elección requiere, ¿no? De esfuerzo, de compromiso, y que eso lo puedan trasladar a lo que elijan después en la vida. Desde lo que elijan irradien a su comunidad, esto de que todos afectamos positivo o negativamente, que es algo que vivimos muy normalmente en la orquesta o en los coros, nuestro entorno, ¿no? Nuestra comunidad, nuestra sociedad, y esa sociedad, esa comunidad que es lo que vivimos en la orquesta, es nuestra gran sociedad y que depende de todos construirla de la mejor manera. Thank you.
Hoy tuvimos la posibilidad, para aquellos que soñamos con que algún día Concepción del Uruguay tenga una orquesta propia, hoy tuvimos la posibilidad de ver chicos jóvenes que están en esta orquesta infanto-juvenil Río de los Pájaros con la dirección de Gastón Pletti y todo ese grupo que le acompaña. Y bueno, para nosotros y para ellos fundamentalmente tiene que haber sido una jornada imborrable. Y también quiero reiterar el agradecimiento a Luis Gorelick, que fue generoso al permitirles a ellos esta actuación. Fue una oportunidad única que el maestro Gorelick nos haya permitido, haya honrado con que podamos hacer de grupo soporte de la Sinfónica Provincial. Teníamos el honor de que conozca el trabajo del sistema de orquestas que venimos desarrollando hace muchos años. Y la verdad que la Orquesta Escuela Río de los Pájaros para nosotros es uno de los proyectos más queridos del país. Para los chicos fue fantástico, ¿no? La verdad yo los veía ahí y los miraba dos veces para ver que somos los mismos que estamos en la batalla día a día, en este marco tan estelar realmente con esto de Bruno Gelber, es fantástico. Es una marca, es una huella. Fue la verdad un evento único, una oportunidad única de mostrarle a toda la ciudad y a los que nos ven, nos vieron hoy acá, demostrar lo que podemos hacer con esta orquesta y encima hacerlo antes de un gran pianista como Bruno Gelber es algo tremendo.